Buen día. Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Un pequeño recordatorio antes de iniciar la editorial de hoy. Esta radio, Radio Rebelde AM740, fue clausurada varias veces por Horacio Rodríguez Larreta, que le molestaba que la radio comunitaria estuviera al aire. La cerró, la persiguió. Nadie en ningún lado levantó la voz para defendernos. Tuvimos que ir a los tribunales a explicar lo inexplicable. Porque si hay una ley hecha a la medida de Clarín, en la cual no se puede desalojar ninguna radio en la Ciudad de Buenos Aires, es precisamente la ley de esta jurisdicción. Bueno, a nosotros nos clausuraron. Mal, ¿eh? Muy mal. La única radio clausurada en 20 años en la ciudad. Hoy está Alberto en Estados Unidos, ¿no? En momentos cruciales para la humanidad. La Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, en permanentes viajes por el continente, dice a quien quisiera escucharla que, bueno, que ellos quieren el litio de la región y otras cosas, ¿eh? Pero sobre todo el litio. Entonces, la agenda de hoy, que es precisamente sin agenda, sin temario, de conversación libre, se van a decir cosas que suenan a obvias. Alberto dirá, vos le diste al macrismo, no vos, los anteriores, ¿no? Le dieron al macrismo 140 mil millones de dólares por todo concepto a pagar en 3 años. Asfixiaron a la Argentina, asfixiaron su soberanía, su capacidad de pago, su futuro. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Me ayudás a los que hicieron esto a meterlos presos? ¿Me ayudás a que la Argentina pague a 50 años en condiciones por demás holgadas? O si no, hay otros que quieren el litio, ¿eh? Lo quiere China y algunos de sus socios. Digo, me parece que este es el nudo central de la conversación. Por eso me sorprende que sea agenda abierta, ¿eh? Me sorprende que sea armado de manera tal que puedan ir al fondo de las cosas. En Radio Buitre, Radio Mitre, Los Miserables del Grupo Mañeto, tratan a Alberto Fernández de tarado, de inservible, de inepto, de corrupto, de narcotraficante. Yo digo, pero qué bárbaro estos tipos, qué cosa. Alberto Fernández, que además de ser un buen tipo, escuchá, Mitre, no tiene una denuncia de corrupción, ni una sola denuncia de corrupción, en casi 4 años de mandato. Qué orgullo, ¿no? Macri, 160 causas penales, nunca citado en ninguno, el quinto imputado en Panama Papers, el mismo que tomó esta deuda monstruosa y anda haciendo varieté por el mundo. Y todo bien, gracias. Radio Buitre y la derecha
cree que puede hacer terrorismo mediático porque vos, que me estás escuchando, sos un pelotudo, una pelotuda. Y vamos a demostrarle en octubre en las urnas que el pueblo no es boludo. Miren, vamos a tener que discutir en octubre, a pesar de las dificultades que tenemos, ¿quién se queda con el país rico que viene? El país inmensamente rico en litio, inmensamente rico en gas, inmensamente rico en alimentos, que tiene que volver a rediscutir condiciones estratégicas para sus privatizaciones. Ese país, ¿quién se lo va a quedar? La mafia macrista, que son 200 tipos. Dice, ay, ahora no está Macri. ¿A quién le van a echar la culpa? Mira, no está Macri, pero es lo mismo, muchacho. El padrino nunca es presidente. El padrino no tiene cargo. El padrino dirige la trastienda, ¿no? Por eso, la pelea que se viene es muy fuerte. No me extrañaría que acá nos vuelvan a clausurar. No me extrañaría que los vuelvan a perseguir, porque yo camino por la calle y mucha gente me saluda y nos da su apoyo. Algo, alguna verdad debemos estar diciendo. Algo debemos estar reconstruyendo. Ayer estuve en La Plata, vi cómo inauguraban un buen pedazo de la avenida 32, una de las más importantes avenidas de La Plata, y me alegró mucho escuchar que Julio Alac va a volver a ser candidato a intendente de La Plata. Me pareció una cosa extraordinaria, ¿no? Me parece que hay un peronismo que vuelve a reinstalarse, vuelve a entender. Y acá veremos, o habrá acuerdo o habrá paso. Y si hay paso, no hay que hacer paso a matarnos. Hay que hacer paso democrática. Cada uno que vote y participe donde cree que tiene que votar y tiene que participar. No tenemos que tironear más la unidad, ni pegarle más tiro al piso del bote. Me parece que más temprano que tarde va a ganar el sentido común. Empiezan a aparecer figuras claves. Una es Alberto Fernández, jugando fuerte en Estados Unidos. Eso, esa reunión con Biden, no es la reunión de un presidente que se quiere bajar, ¿eh? Lo digo acá para que todos entiendan. Y por otro lado, nosotros también vemos con toda claridad cómo está jugando Axel Kicillof, que quiere quedarse en la provincia de Buenos Aires, esa provincia de Buenos Aires que tantos recursos recibió de Alberto Fernández, ¿no? Porque si Axel hizo todo lo que hizo, porque se lo dio a la nación. Así que yo celebro que estén pasando estas cosas. Mi sentido homenaje a Alfredo Villalba, ex diputado nacional, diputado de los pobres, siempre colocando algún escrito para defender a algún desalojado en cualquier lugar de la patria, o promoviendo leyes de expropiación, mal llamadas de utilidad pública, para alguna vez hacer que estos 85 millones de hectáreas de las mejores del mundo dejen de pertenecer a 5.000 familias. Gracias a Alfredo Villalba, a quien una vez hace 40 años salvaste al barrio El Tambo, allá en la Matanza, del desalojo. Abrazo grandote.